Hola, hola mis amigos, buenas tardes tengan ustedes. Soy su amigo el Gallo Pablo, el corrido, cantante y compositor del puerto. Mis amigos, hoy venimos a grabar aquí el deslave del cerro o derrumbe del cerro de la libertad. Fue tremendo esto que pasó aquí ahora con el huracán John, amigos. Y ahorita les voy a mostrar estas imágenes para que ustedes vean lo que pasó. Miren. Tremendo el deslave del cerro. Aquí todavía hay casas. Aquí hay casas todavía, pero miren cómo quedaron llenas de tierra, arena y todo. Todo lo que lleve. Pero lo que más llama la atención es las grandes piedras que se quedaron. Bueno, se las arrastró desde arriba, pues, del cerro. El derrumbe, y esta piedra afortunadamente quedó atorada aquí. Como ustedes pueden ver, la dimensión es grandísima. Esta piedra, pues quién sabe cuántas toneladas pesará. Miren, fácil, pesa unas 10 toneladas. Fácil, fácil. A ver si buscamos por dónde subir. A ver si buscamos por dónde subir y llegar, pues, hasta donde se puede llegar. Miren, todas estas piedras fueron arrastradas por las grandes corrientes. Las grandes corrientes del huracán. Porque pues no sé por dónde se pueda subir, la verdad no hay ni paso. Aquí había casas, obviamente. Aquí había casas, amigos. Esta es la pura entradita. Es la pura entrada. Amigos, creo que no me dejan grabar. Me voy a regresar porque no me permiten grabar. Oye, mis amigos, pues no fue nada, digo, nomás era aclarar el asunto de que qué hago aquí. Y ya les dije de dónde venía. Muy bien, mis amigos, pues aquí refieren unos vecinos que fueron unas 30 casas dañadas, amigos. Por ejemplo, esta casita, miren, estaba, a lo mejor no estaba habitada, pero sí, como unas 30 casas quedaron ya dañadas, amigos, miren, con mucha tierra, grandes piedras se dejaron venir ahí, miren, piedras de muchas toneladas de peso. Aquí, miren, este es el derrumbe de la libertad, amigos. Era poner esa casa. Estas casas quedaron pues dañadas, miren, amigos. Dañadísimas. Y esta piedrota aquí se vino a atorar. Grandísima la piedra, amigos. Que esta casa que está aquí ya, esa, miren, le arrancó las columnas que tenía. Estas grandes piedras, amigos, miren. La verdad, aquí hubo pérdida total en muchas viviendas, amigos. Refiero a los vecinos que son 30 casas que salieron dañadas. Y pues hasta ahorita dicen que no hay, que nomás han venido autoridades, pero que no hacen nada. Miren,
Esta casa ahí le quitó la mitad, prácticamente le arrancó la mitad. Hay grandes piedras que están por venirse, amigo. Miren, este era bueno. Aquí está una casa también. Miren cómo está dañada esta casa. Esta era una callecita, amigo, que subía hasta allá arriba, que subía hasta allá arribota. Pero se dejó venir la piedrazón, amigos. Y miren cómo eran estas grandes piedras que están aquí tapando la callecita. Estas piedras no estaban, amigos. No estaban estas piedras. Tremendas piedras. Y dicen los que hay otras piedras que están por venirse. Con cualquier lluviecita se vienen hasta abajo. Este es el derrumbe de la libertad, amigos. Así se llama la colonia. Derrumbe de la libertad. Miren, ya tiene 3 semanas que pasó el huracán. Y pues, quién sabe cómo vaya a quedar este asunto, amigos. Miren esta piedrota. Piedras de 20 toneladas, amigos. Piedras de 20 toneladas, amigos. Y ahora aquí por donde paso. A ver por dónde paso aquí, amigo. A ver si se puede por aquí. A ver si se puede. Pues creo que sí, pues se pudo. Mira, ahí está un bichito. Michito. Ahí están mis amigos, miren. Bastantes pérdidas hubo aquí, amigos. Mucha pérdida hubo aquí. Mira, aquí el gran socavón que... Aquí todo eso... Se amplió más el derrumbe aquí arriba. Ah, ya están aquí. Se enanchó aquí el derrumbe, amigos. Pues ya andan unas personas acá de Protección Civil. Yo creo. Miren, amigos. No, hombre, esto fue impresionante, amigos. Hola, hola. Oiga, ¿me puede dar una leve entrevista? ¿Perdón? ¿Me puede dar una leve entrevista? Unos 2 o 3 minutos. Sí, ya. Mire, nada más para que me diga cuántas casas salieron afectadas o dañadas aquí. No, pues en sí casas afectadas pudieran ser como unas 30. ¿30? ¿Usted es vecino de aquí? Sí, ¿Su casa no salió dañada? Pues aparentemente no está afectada, pero sí, de todas maneras ya estamos en riesgo. ¿Y qué han venido las autoridades? ¿Qué le han dicho? Claro que sí, pues estamos recibiendo un apoyo de parte de las autoridades. Ah, qué bueno. De parte de la presidenta.
Muy bien, mis amigos, pues así llegamos al final de este, pues no digamos bonito video ahora, ¿verdad? Triste video más bien, por los lamentables hechos que pasaron aquí en la colonia La Libertad, donde este cerro pues prácticamente se vino abajo, ¿verdad? Pero pues ni modo, es la naturaleza. Y miren los grandes pedregones que arrastró la lluvia. Ustedes ya están viendo. Piedras que pesan toneladas y toneladas, toneladas de kilos, pues, de peso, ¿verdad? Así es como quedó este gran socavón. Y viene desde allá arriba, ¿eh? Desde allá arriba, aquí no vamos ni a la mitad todavía. Lo que le falta para llegar, pero ya no va a llegar hasta allá. Así que, mis amigos, soy su amigo el Gallo Pavo, el Gallo del Correo, y hoy estamos a 18 de octubre, 18 de octubre del 2024. Nos vemos en el siguiente video, saludos para todos.